buenas noches y bienvenidos a la hora del transporte y la seguridad vial. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al programa, bienvenidas. Estamos listos ya para poder iniciar nuestra participación el día de hoy. Amigos, hoy que estamos jueves 12 de enero del 2017. Sean bienvenidos, bienvenidas. Y como ayer lo dijimos, amigos, ¿no? El día de hoy vamos a, de todas maneras, amigos, abordar el tema de, las infracciones de tránsito. No sé qué pasó con estos cables, me lo han colocado por arriba, ¿no? Vamos a tratar de mejorar estas condiciones, amigos, ¿no? Obviamente, de todo sucede en un programa en vivo, por eso es mejor hacerlo uno mismo. Vamos a continuar dando cuenta de las infracciones de tránsito. Últimamente se están dando múltiples infracciones que ameritan, amigos, nuestra atención. El día de ayer se acercaron un promedio de 5 conductores, taxistas, ¿no? Trayendo algunas papeletas que nosotros hemos cuestionado, amigos, por el procedimiento, por el proceder de algunos efectivos de la Policía Nacional. No es justo, en todo el sentido de la palabra, que se aproveche, amigos, de la falta de conocimiento de nuestros amigos conductores y transportistas. No puede ser, ¿no? Para poder colocar infracciones de tránsito a diestra y siniestra sin el correspondiente, procedimiento como corresponde. De eso vamos a hablar el día de hoy. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, ¿no? ¿Cómo está, Freddy? Bienvenido al programa. Richard, buenas noches. Sí, como tú lo has mencionado, este tema es grave. Muchas veces la mala intervención de la Policía Nacional de Tránsito genera estos problemas. Pero sin embargo, también lo vamos a analizar desde un punto de vista técnico y jurídico, de tal manera que no se vulnere los derechos de los conductores. Muy bien. Por ejemplo, para citar una experiencia que le ha tocado vivir a un conductor identificado como Virgilio Rodríguez Yapura. Este señor no es taxista, para empezar, es un conductor que estuvo estacionado en una avenida, en una calle, donde no provocaba ningún tipo de amigos desorden, ni mucho menos interrupción en la vía pública, ¿no? Esto es, no recuerdo bien la calle, pero le coloca una infracción. Se hace un operativo, esto ha sido el último fin de semana, en la calle Perú, a la altura del grifo de Puquín. Ahí está el operativo, nos han enviado las fotos. Pero lo increíble del caso es que un motorizado lo interviene y le coloca la infracción G47. Nuestro supermanual, la G47, amigos, no da cuenta de otro tipo de infracción, que es la G47. Buscamos rápido nuestro manual, que de paso, amigos conductores transportistas, hemos traído los manuales para poder compartirlo con ustedes. Así es que hacemos el llamado a los conductores que estén cerca, nuestros amigos taxistas, conductores, que quieran tener su manual para poder defenderse frente a esto, ¿no? Hoy, jueves, estamos abordando este tema con mucha responsabilidad y sobre todo también para que nuestros amigos efectivos policiales tomen en cuenta estas denuncias. Están ya llegando algunos taxistas, ellos van a dar su experiencia. Invitamos a todos los taxistas, alguien que quiera hablar de las infracciones de tránsito, hacer una denuncia, utilice el 224567 para corroborar o hacer la denuncia pública, ¿no? A este conductor le colocan la G47. ¿Qué es la G47? Estacionar en un lugar que afecta la operatividad del servicio de transporte público de pasajeros. Y el lugar que le han colocado la infracción, según la fotografía, no es paradero, ¿no? Porque ahí estaría evidentemente en un paradero. Tampoco es una zona donde tenga algún tipo de señalización que prohíbe el estacionamiento. Es increíble este tipo de abuso que cometen. El motorizado llega, lo interviene, se lleva los documentos, se le dice vaya al operativo, y el operativo está prácticamente a 2 cuadras. Va al operativo, el comisario le dice que le ponga la infracción tal, y otro efectivo policial simplemente le impone la infracción. Este señor, este conductor, le increpa a este efectivo que está en una zona donde no hay ningún tipo de desorden, ni mucho menos hay señalización correspondiente. Y la respuesta a este efectivo policial es simplemente que el comisario le ha ordenado colocarle la infracción, así es que, no, sin oír ningún tipo de respuesta, simplemente coloca la G47, que no corresponde, firma como corresponde, le colocan en una calle que no estaba la unidad, como es la Avenida Perú, y el efectivo que coloca la infracción
no ha sido identificado en la papeleta, según los datos, como Wilber Rimachumán, ¿no? A ver si me ayudan con esta letra, creo que este es médico, no es policía. Rimachumán, Huaquegua, ese sí está bien claro. Wilber Rimachumán Maquegua, identificado con el número 165654, número de identificación como policía. Coloca la infracción correspondiente, obviamente perjudicando a nuestros amigos conductores. Vamos a tener contactos telefónicos sobre el tema, por favor, infracciones de tránsito policiales. Aló, muy buenas noches, bienvenido. Muy bien, muchas gracias por esa consulta, que ayer en el programa, amigos, en este ánimo de poder coadyuvar, porque escuchamos algunas voces que decían que en la radio no ingresan los contactos telefónicos, obviamente hay momentos en el que colapsa la línea telefónica, le preguntamos directamente, y todo está grabado, al gerente de tránsito al respecto. Y ha sido claro en manifestar que no es una competencia el municipio no tener injerencia sobre leyes nacionales, pero le hemos nuevamente preguntado al respecto sobre que hay un proceso de formalización. Eso significa que por lo menos debería coordinarse con la Policía Nacional mientras que dure este proceso de formalización. Como ha dicho el día ayer, que hay un cronograma establecido, se debería coordinar con la policía para poder, no de alguna u otra manera, estas infracciones de tránsito, la G25 que está afectando a nuestros amigos taxistas, por lo menos se pase por agua tibia. Eso es lo que le hemos pedido, y el día de hoy hemos tratado de conversar con el comandante de tránsito justamente para invocarle, ya que hay un proceso que nos entienda a los taxistas de, obviamente, amigos, el tema de la infracción, la G25, dejarlo pasar, pero el resto de documentos que son indispensables para la prestación de cualquier servicio o conducción de cualquier unidad vehicular, estas sí se tienen que, obviamente, controlar y fiscalizar. Sí, respecto al tema, Richard, hay que hacer una precisión. En este tema se ha empezado con un proceso de formalización en el año 2015 de la presente gestión del abogado Carlos Moscoso, y en este sentido se debió, por ejemplo, Richard, para no estar generando estos problemas, porque si bien se sabe que el proceso de renovación de unidades vehiculares que no cumple con la norma son los vehículos del año 2012, 13 y 14, ¿no es cierto? Y en ese sentido, desde el año 2015, ya esta gestión ha tenido el tiempo suficiente para poder coordinar estos temas con la Policía Nacional, de tal manera que a estos vehículos que están en un proceso de formalización del año 2012, 13 y 14, no se les infraccione, claro, o no se les imponga la G25. Y la G25 es la infracción que a la letra dice: aquel vehículo que lleva un SOAT que no corresponde al servicio prestado. Estamos indicando, por ejemplo, que un Suzuki Alto tiene un SOAT particular, pero sin embargo está haciendo el servicio de taxi, ¿no es cierto? Y lamentablemente este tema lo ha generado la propia autoridad municipal al no haber implementado adecuadamente este tema del proceso de formalización. Y si acaso en estos meses se va a llevar este tema del comité y asesoría jurídica de la Municipalidad Provincial del Cusco está revisando la propuesta de la nueva ordenanza del Servicio Especial de Taxi. Recién a partir de esta fecha indicó también el gerente de que se va a poder pedir o solicitar esta excepción de esta infracción, la G25. Pero sin embargo también, Richard, hay que hacer la precisión
que muchos de los vehículos que están siendo infraccionados con la G25 son vehículos de fabricación 2015-2016. Claro, que están, ¿no?, dentro del proceso, que están dentro del proceso de formalización. Muy bien, vamos a tener un contacto telefónico. Aló, muy buenas noches y bienvenido a la hora del transporte y la seguridad vial. Bienvenido al programa. Buenas noches, adelante. Así es. Así, no, yo creo que ha sido casi cuatro veces en este mes. De una fecha, hablas de fechas. Claro, 12, 13 y 14, así es. Muy bien, muchas gracias por su participación. Y bueno, el ingeniero Ismael Suta, gerente de tránsito, ha manifestado que está a puertas de poder consensuar, publicar esta ordenanza municipal que va a tener un cronograma. Yo creo que cuando se haga esta publicación, Freddy, las cosas van a estar mucho más claras. Sí, ayer dijo el gerente que recién han ingresado a asesoría jurídica en la Municipalidad Provincial la propuesta de esta ordenanza. Y de hecho que en la propuesta de esta ordenanza también está el cronograma de la salida de los vehículos que no cumple con el marco normativo. Eso significa que se han demorado 2 años casi esta gestión para poder implementar de manera ya, como quien dice, formal este tema, documentariamente, para que se inicie este proceso de renovación de las unidades y que los vehículos que no cumplen con la norma salgan del mercado, ¿no? Bueno, por otro lado, algo importante que tenemos que destacar de nuestro amigo oyente es importantísimo. Cuando sabemos nuestros derechos y nuestras obligaciones, como el caso del amigo que le ha puesto una infracción que no corresponde en una vía, era simple que nuestro amigo, ¿no?, en el cuadro observaciones de la parte inferior izquierda de la papeleta podía hacer mención. Y esto podría corroborarlo incluso con una fotografía. Y de por sí, esa infracción la podíamos impugnar en tiempo récord. Pero como no conocemos esos procedimientos, muchas veces, lamentablemente, nos negamos a firmar y esto va en contra incluso de cualquier acto administrativo para poder dejar sin efecto estas infracciones. De eso vamos a hablar más adelante. Vamos a una breve pausa comercial, no sin antes, amigos, hacer la invitación a nombre de la Universidad Nacional San Antonio del Cusco, que a través de la Escuela Técnica de Topografía está convocando para el examen de admisión el día sábado, este sábado 14 de enero del presente año, vacantes limitadas, turnos mañanas y tardes, inscripciones abiertas hasta el día viernes 13, hasta el día de mañana, en la Facultad de Ingeniería Civil
de la Avenida La Cultura número 733, Escuela Técnica de Topografía, la UNSAC, una gran oportunidad para ustedes de ser profesionales en topografía en la ciudad del Cusco. Vamos a la pausa comercial y estamos de retorno. Multillantas Cusco, suministro global, servicio y soporte local, 36 años permanentes en la región, con el respaldo de llantas y servicio, venta de neumáticos de marcas reconocidas como Goodyear, Yokohama, Bridgestone, Firestone, Hankook, Nexen, Maxxis, Michelin, BF Goodrich, Aelu, así como llantas asiáticas seleccionadas. Multillantas Cusco, llantas para auto, camioneta, minibuses, buses, camiones, turismo, transporte, construcción, minería, agricultura e industria. Además, taller multimarca, especializado en sistema de dirección, suspensión, frenos, balanceo y alineamiento. Servicio garantizado, horario de atención, lunes a sábado, de 8 a 18 horas corrido. Avenida Pachacute 400, entre la piscina de Huanchac y la estación de Perú Ray. Hasta el 10% de descuento en todas las marcas, 15% de descuento en servicios de taller, en llante y alineamiento gratis. Multillantas Cusco. Multillantas Cusco. Profesionales a su servicio. Atención, torre de control. El Colegio Unigeniero solicita permiso para aterrizar. Vuelo procedente desde la ciudad de Lima. Aquí, torre de control. Permiso concedido. Punto exacto de aterrizaje en San Jerónimo, frente al Banco de la Nación. ¡Atención, San Jerónimo! Por fin tus sueños de ser ingeniero serán una realidad, porque ya están abiertas las matrículas del Colegio Uningenieros en sus tres niveles, inicial, primaria y secundaria. ¡Ah, y por apertura te obsequiamos tu buzo, mochila y libros gratis! ¡La Uni, la Uni, la Uni, la única institución educativa desde Lima! Amigo transportista, no caiga en este juego. El Cusco ya cuenta con una empresa autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con GPS homologados, según las normas vigentes. GPS Cusco SAT te ofrece rastreo y visualización en tiempo real, las 24 horas del día, acceso ilimitado, vía web, control de paradas a lo largo de la ruta, botón antipánico para emergencias, geocercas para efectivizar el servicio, cobertura a nivel nacional. GPS Cusco SAT, teléfono 25-6987, RPC 965-73-7290. GPS Cusco SAR, garantía con equipos GPS de calidad a costo de importación. Si tú quieres estudiar con calidad de enseñanza, Instituto de Educación Superior Tecnológico Ábaco Cusco, con sedes en Lima, Chiclayo, Piura, Trujillo y Cusco, líder en carreras tecnológicas, estudia computación e informática, administración turística, contabilidad y mantenimiento de maquinaria pesada, con título a nombre de la nación, convenio con universidades, turnos mañana, tarde y noche, y horarios especiales para personas que trabajan. Instituto Ábaco. Informes, Avenida Huaynacapa número 177, costado de la cooperativa Dile. Teléfono 240728. Instituto Ábaco. Centro de Educación Básica Alternativa San Agustín, con resolución directoral del Ministerio de Educación, te da la gran oportunidad de concluir tus estudios secundarios, solo estudiando sábados y domingos, y proseguir con una carrera universitaria, institutos superiores, así como las fuerzas policiales, y lograr ser todo un profesional. SEBA San Agustín, matrículas todo el año, en cuatro grupos, inicio en enero, abril, junio y octubre. Matricúlate ya, que para el estudio no hay edad. SEBA San Agustín, calle Sacsayhuamán, L6, Urbanización Manuel Prado, y en la Alameda Pachacútec, D9, frente al Parque Urpicha. Centro de Educación Básica Alternativa, San Agustín. Tractor Torre Chayo, los especialistas en maquinaria pesada. Sé operador en solo 2 meses. Full prácticas, excavadora, rodillo compactador, motoniveladora, cargador frontal, retroexcavadora. Tractor Torre Chayo, Avenida Tomás Atito Conde Maita, M108, recta del gobierno regional. Tractor Torre Chayo. En Cusco, de tu hermano Franklin Olivera. 22-4567. Muy bien, y para concluir el tema de las infracciones de tránsito, es necesario, amigos, saber nuestras obligaciones y nuestros derechos. Y parte de nuestros derechos está en este protocolo de intervención que establece, y con esto vamos a terminar, ¿no? Para la intervención, artículo número 3, la forma de intervención. Cuando se detecta una infracción al tránsito terrestre de manera flagrante, eso significa en el lugar,
¿no? El efectivo policial ordenará al conductor que detenga el vehículo que circula en el ámbito urbano. Una vez que el vehículo está detenido, el efectivo policial deberá acercarse a la ventanilla al lado del conductor a fin de saludarlo y explicarle las razones que han motivado su detención. Y luego, recién solicitar los documentos contemplados, amigos, en el artículo 91, que son licencia de conducir, DNI, la tarjeta de identificación, el SOAT y la revisión técnica vehicular. 5 documentos indispensables, amigos, para que puedan, obviamente, circular sin ningún problema. Un efectivo policial no le puede pedir autorización de prestación de servicio de algún tipo. No está dentro de su competencia. Por otro lado, en acto de fiscalización en operativos, amigos, tengan en cuenta, ¿no?, que estos operativos deben tener un número, una autorización, y si no lo tiene, tienen que firmar, ¿no?, legiblemente el nombre, esto en el recuadro de observaciones donde firma el efectivo policial el nombre del comisario, la autoridad policial que inició este operativo, con la intención de que este señor sea responsable, si es que el operativo es ilegal o si es que el operativo obviamente cae en algún tipo de irregularidad, ¿no? Y nosotros como conductores tenemos todo el derecho de grabar. Yo les pido a los amigos conductores, graben, tomen las fotografías en el lugar. No es el caso que me enviaron, por ejemplo, me envían una foto, el carro solito, no, en el momento de la intervención del efectivo policial para poder determinar dónde está, cómo está, qué efectivo policial está haciendo la intervención. Y por si acaso, ningún efectivo policial se debe negar a ser grabado o filmado, porque son servidores públicos. No se puede exaltar, no les puede levantar ¿no?, como dicen, algún tipo de palabra, porque estarían incurriendo en una grave falta, y esto los efectivos policiales lo saben. ¿No? Estas son las conclusiones. Algo más que indicar, mi estimado compañero de labor, Freddy. No, yo creo que en ese tema también, como tú bien lo has dicho, se tiene que imponer el tema del respeto mutuo, ¿no? Basta ya la discriminación, el hecho de discriminar a un conductor que hace servicio público, el tema de taxi, y lamentablemente cuando ven a un conductor con cuello y corbata ahí, con su terno, simplemente lo saludan, lo atienden muy cortésmente. Este tema ya debe cambiar en nuestra Policía Nacional de Tránsito. Muy bien, nosotros continuamos y hay notas de importancia que debemos, amigos, transmitir. El día de hoy ha sido publicado en el Diario Oficial del Peruano, ¿no? Ahí está el nombre, todo lo correspondiente, amigos, a una ley que definitivamente no nos va a explicar de mejor manera nuestro compañero. Sí, el día de hoy han aprobado un programa de regularización de sanciones impuestas al amparo de los decretos supremos la 058, la 021, la 016 y la 017. ¿Qué significa este decreto supremo la 01 que ha salido el día de hoy? Significa que todos aquellos conductores, transportistas y generadores de carga que se encuentren en trámite o tengan la calidad de firme o hayan sido impugnadas sus infracciones de tránsito, tienen la posibilidad de poder recibir una rebaja en el tema de las multas. En este decreto supremo, la 01, se ha establecido, por ejemplo, que todas aquellas infracciones calificadas como leves, aquellas infracciones que son consideradas firmes, hay una reducción del 95%... ¿Del costo total? Del costo total. Increíble. Significa que solo se va a pagar el 5% de la infracción de una leve, ¿no? Ahora vamos a ver que las infracciones graves tienen una reducción del 92%. Esta es una rebaja que se ha hecho a través de este decreto supremo, la 01. Y en el caso de las infracciones calificadas como muy graves, hay una reducción de un 90%. Vaya. Significa que se va a pagar solo el 10% de esta infracción. Claro que en este tema hay excepciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la rebaja del 90% de las infracciones muy graves, no van a estar sujetas a estas rebajas las infracciones la M1, la M2, la M3, la M4, la M7, la M8, la M16, la M18, la M25, la M27, la M28, la M32, la M35, la M36, la M40 y la M42, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que hay una rebaja sustancial, sobre todo para aquellas infracciones que estén consideradas como firmes. Y muchos de nuestros oyentes se preguntarán, ¿qué es una infracción firme? Claro. Firme o en proceso. Muchas veces vamos a ver que en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir por Puntos aparece, ¿no es cierto? Ingresamos con nuestro DNI y aparece Freddy Triveño, licencia tal, y puntos en proceso y puntos firmes, ¿no? ¿Cuándo se considera punto firme? Cuando
el Ministerio de Transportes o la entidad que está encargada de fiscalizar o cobrar estas infracciones ha notificado al conductor por el impago o por la infracción correspondiente. Una vez que sea notificado, entonces ahí se considera que esta infracción es firme. Este decreto supremo es importante el día de hoy que ha dado el Estado, sobre todo para un tema de recaudación, para aquellos conductores que no pagan sus infracciones, ¿no? Entonces es importante que todos aquellos conductores que tengan infracciones consideradas como firmes puedan pagar sus infracciones. En el caso de las leves, 95% de rebaja, en el caso de las graves, 92%, y en el caso de las muy graves, 90% de reducción de su deuda total. Es increíble. Hoy, jueves 12 de enero, amigos conductores, sobre todo las autoridades provinciales, porque también está el cuadro de las infracciones, ¿no?, al Decreto Supremo 017, o sea, acta de control, ¿no? Aprueba programa de regularización de sanciones impuestas al amparo de los Decretos Supremos 058-2003 del MTC, la 021 del 2008 del MTC, la 016-2009 del MTC y la 017-2009 del MTC. Es increíble. ¿Cuál es la opinión particular respecto a esto, Freddy? ¿Qué te parece? ¿No? ¿Se le da una ventaja? Esto podría constituir, como dicen en las redes sociales. O sea, me dice el señor Triveños, ahora hay que provocar infracciones de tránsito si la rebaja es 95. 5% nomás pagaré. Hay que tener en cuenta que en el tema de infracción de asociación hay dos tipos de sanciones, una sanción administrativa y una sanción pecuniaria. Este tema, este decreto supremo de la 01, va al tema de la sanción pecuniaria, ¿no? Entonces, sin eximir el tema de la sanción administrativa o el tema de la inhabilitación de las licencias de conducir, ¿no? Ah, claro, o sea, los puntos continúan, le rebajan continúan, el tema del costo. El tema del costo, ¿no? Yo creo que también esto se ha hecho porque lamentablemente también muchas de las infracciones que se cometen a nivel de todo el país, lamentablemente no se pagan. Y las municipalidades provinciales de todo el país, lamentablemente, no inician los procesos coactivos como debería ser. Te comentaba hace un par de semanas que en la municipalidad del Cusco, por ejemplo, la oficina de recaudación había ingresado a través de la gerencia de tránsito también, tenían en proceso más o menos 300 vehículos que ya estaban con un tema de pago, ¿no? O sea, claro, estamos hablando de un proceso coactivo. Un cobro coactivo. Entonces, imagínate, Richard, tenemos en promedio 100.000 vehículos, cuántas infracciones a nivel de todo el Cusco hay, y solo hay 300 vehículos que están en proceso coactivo de pago por infracciones. Este tema es ridículo y de hecho que se está dando por la incompetencia muchas veces del aparato estatal en materia de cobros coactivos. Finalmente, en el artículo 1 se decreta: dispóngase por un periodo de 9 meses contados desde la entrada en vigencia, o sea, desde mañana, 9 meses en vigencia del presente reglamento, la aplicación de un programa de regularización de sanciones pecuniarias por infracciones a la normatividad de transporte y tránsito terrestre impuesta hasta la fecha que publique el presente decreto supremo, en el que el procedimiento incluyó las etapas de ejecución coactiva. Esto incluye, entre paréntesis, costa y costos de procedimiento de cobranza coactivo, así como las consecuencias o consecuente extinción de la obligación del pago de las multas. O sea, en otros términos, Freddy, esto se va a aplicar de acá 9 meses, ¿no? Para que obviamente los municipios provinciales establezcan, ¿no?, cuáles van a ser, esto entrará dentro del TUPA, ¿no?, de los cobros y todo, ¿no?, actualizado, porque esta es la primera norma. Ha salido Decreto Supremo 001 del 2017 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y de hecho que los transportistas van a estar contentos, porque si recuerdas el año pasado y el 2015 inclusive han solicitado, esto los gremios ya, del tema de los taxistas y del tema del transporte urbano, la anulación de sus papeletas o la reducción de sus infracciones a la Municipalidad Provincial del Cusco. En este sentido, volvemos a repetir que, por ejemplo, para los decretos supremos, la 058, para la 016 y para la 017, existen las reducciones, ¿no? Como antes hemos dicho, para las leves una reducción del 95%, para las graves un 90% y para las muy graves un 80% de reducción de las multas. Hay que tener en consideración que hay excepciones, las muy graves, por ejemplo, el hecho de conducir en estado de ebriedad, la M1 y la M2 no
no están sujeto a estas reducciones por este decreto supremo, la 01 de hoy día. Muy bien, y nos vamos a ir, amigos, dando cuenta, lamentamos mucho este tremendo accidente de tránsito que no discrimina, efectivos policiales que sufrieron este accidente de tránsito, todo según ha trascendido por nuestro medio de comunicación, bueno, ya se sabe este accidente que ha ocurrido, ¿no? Ellos, los efectivos policiales, fueron trasladados a una clínica particular o clínica de la muerte de la ciudad del Cusco, donde se vienen recuperando los 8 efectivos policiales que esta madrugada resultaron gravemente heridos tras el choque de un patrullero con una combi en la ciudad de Urubamba, en el Cusco, el cual lamentablemente dejó el saldo de un policía muerto. La colisión se produjo al promediar las 3:50, ocurrido en la esquina de la avenida Ferrocarril, con el Girón Grau. El conductor del vehículo policial, suboficial técnico de segunda, Lindon Wilfredo Puma Arapa, falleció instantáneamente, mientras que el resto fueron auxiliados hacia el centro de salud de la jurisdicción y por la gravedad del caso fueron trasladados a la ciudad del Cusco. Bueno, lamentamos mucho, como estos hay muchos accidentes de tránsito en la carretera Cusco Puno, también se registró varios atropellos y también, amigos, no, este conductor que arrastró con su vehículo a una efectiva policial femenina que hacía la intervención en la ciudad del Cusco, esto lo vamos a hablar el día de mañana, ¿no? Y por supuesto con el ánimo de poder transmitir toda esa información que esperemos, amigos, les sirva. Muchas gracias, Freddy. Sí, hasta el día de mañana estaremos ampliando también estas noticias respecto al incremento de los accidentes de tránsito en la ciudad de Cusco. Muy bien, nos vamos. Hasta mañana. Buenas noches.